Novena Nuestra Señora del Rosario. Primer día. Alegrándome de la elección que de ti hizo el Omnipotente. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor mío, Jesucristo. Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío. Por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración inicial. Oh Madre y Clementísima Virgen del Rosario. Tú que plantaste en la Iglesia, por medio de tu privilegiado Hijo Domingo, el místico árbol del Santo Rosario, haz que abracemos todos tu santa devoción y gocemos su verdadero espíritu. De suerte que aquellas místicas rosas sean en nuestros labios y corazón, por los pecadores medicina y por los justos aumento de gracia. Oración primer día. Dios te salve. Cuanto mi alma se alegra, amantísima Virgen, con los dulces recuerdos que en mí despierta esta salutación. Se llena de gozo mi corazón al decir el Ave María, para acompañar el gozo que llenó tu espíritu al escuchar de boca del ángel, alegrándome de la elección que de ti hizo el Omnipotente para darnos el Señor. Amén. Súplica a la Virgen. Madre, una gracia te pido, que me sanes en cuerpo y alma. Sé que debo despojarme de mi orgullo y de todos mis pecados, que lejos estaba de ti, que un negro velo cubría mi alma. Hoy te descubro y quiero vivir. Detén tu mano y pósala en mi corazón. Amén. Se dicen las intenciones de la novena y se rezan tres Padre Nuestros, Ave Marías y Glorias. Consagración a la Virgen. Oh Madre, quiero consagrarme a ti. Virgen María, hoy consagro mi vida a ti. Siento necesidad constante de tu presencia en mi vida para que me protejas, me guíes y me consueles. Sé que en ti mi alma encontrará reposo y la angustia en mí no entrará. Mi derrota se convertirá en victoria, mi fatiga en ti fortaleza es. Amén. Oración final. Oh Santísima Virgen, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos. Por aquella confianza y autoridad de madre con que puedes presentar nuestros ruegos al que es árbitro soberano de nuestro bien, intercede una y otra en favor nuestro. Consíguenos el reformar con el Santo Rosario nuestras vidas, estudiando en tan dulce libro la fiel imitación de tu Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo por todos los siglos de los siglos. Amén. Se sugiere también rezar el Santo Rosario o al menos una decena, correspondiente al día. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.